Ecuador. Tengan ustedes muy buenos días, sean bienvenidos a esta, la primera emisión de su informativo La Noticia, correspondiente a hoy martes 14 de agosto del 2018. Emisión informativa que iniciamos junto a José Luis Arévalo con una lamentable noticia de la que tendremos detalles más adelante, estén muy atentos, y se trata de los 24 muertos que deja un accidente de tránsito lamentable, por cierto, en la vía Pifo Papayacta. Hasta el momento, y rápidamente un adelanto, se trataría de ciudadanos colombianos y venezolanos en su mayoría, los fallecidos que viajaban en ese bus que tendría origen colombiano, sería una cooperativa colombiana. 24 muertos en una de las carreteras del país, repetimos, vía Pifo Papayacta. Todos los detalles en esta emisión informativa. Mi querido José Luis, lamentando una vez más otro accidente de tránsito. Claro que sí, Luisa, muy buenos días. También un saludo cordial para todos nuestros amables televidentes que nos siguen a través de este espacio informativo, La Noticia, primera emisión. Lastimosamente, como tú lo decías, ni bien estábamos recuperándonos de esta infausta noticia del accidente de tránsito allá en Cuenca, en la vía Cuenca-Moyetura, ahora pasa esta situación, pues lamentable. Tenemos un informe exhaustivo, ¿no? Vamos a analizar todo, más adelante lo tenemos aquí, así que no se lo pierdan en su noticiero La Primera Emisión. Y así, de esta manera, arrancamos con los titulares y de inmediato les vamos a contar. Hoy, 14 de agosto, señoras y señores, que se instaló una capilla ardiente en el Estadio Monumental para honrar a la docena de hinchas que perdieron la vida en un accidente de autobús cuando regresaban de un partido en la ciudad de Cuenca. Asimismo, más adelante, la Agencia Nacional de Tránsito suspendió las operaciones de la cooperativa Señor de los Milagros. Y también vamos a tener el día de hoy una mujer que resultó con varios cortes en su cuerpo, presuntamente propinados por su conviviente en el cantón San Borondón. Así arrancamos, mi querida Luisa, inmediato estoy contigo. Claro que sí, José Luis, y amables televidentes, pero antes de dar inicio al detalle de las informaciones, es importante precisar qué hecho histórico recordamos el día de hoy. Y es que el 14 de agosto de 1830, un grupo de personajes que tenían el carácter de diputados, representantes de Cuenca, Chimborazo, Guayas, Loja, Manabí, Pichincha, instaló en Riobamba el Congreso que designó una comisión para preparar el proyecto de constitución política que daría nacimiento legal al nuevo Estado del Ecuador. Así iniciamos con el detalle de las informaciones. José Luis, adelante. Muy bien, y arrancamos de inmediato, señoras y señores. Muchísimas gracias, Luisa. Les contamos a todos nuestros amables televidentes que el gobernador del Guayas, José Francisco Ceballos, se trasladó hasta Cuenca para constatar personalmente el estado de los heridos del fatal accidente del bus que transportaba 42 hinchas del Club Barcelona, quienes retornaban a Guayaquil luego de un encuentro deportivo. El funcionario también visitó a familiares de los 12 fallecidos. Veamos. Dejaré mi tierra por ti, dejaré mis campos y me iré lejos de aquí. Bufaré llorando el jardín y con tus recuerdos partiré lejos de aquí. De día viviré pensando en tus sonrisas, de noche verá, mi hijo está a punto de perder la pierna, muchacho joven de 22 años, pujante, estudiante, buen hijo. Dígame, ¿qué hago yo? Por favor. Así de desesperados por el dolor se expresaron los familiares de los heridos ante el gobernador del Guayas, José Francisco Ceballos, solicitando ayuda para sus seres queridos golpeados por la tragedia de tránsito ocurrido en el kilómetro 56 de la vía Cuenca-Molleturo. Es un momento duro y difícil que estamos viviendo, así que es lamentable
He visto el lugar donde fue el accidente. La autoridad, consternada por lo suscitado con los 42 hinchas del Barcelona, tuvo que constatar personalmente el calvario de dolor que se vive por esta desgracia. Hay buenas noticias en cuanto a la recuperación de la mayoría de los heridos, tanto en el Hospital Vicente Coral Moscoso como en el del 10. Ingresaron 8 personas, ya están 2 con el alta y 6 se encuentran hospitalizadas, están estables y realmente estamos a la espera también de los exámenes complementarios para posiblemente darles del alta. Pero hay pocos que todavía están en estado delicado. Tenemos 3 pacientes con una condición un poco más grave que obviamente requiere un cuidado personalizado. Muchos de los familiares piden que los heridos sean trasladados a centros de salud donde viven, ya que no cuentan, dicen, con dinero para su estadía. Yo no vivo aquí, yo vivo de Guayaquil, yo vine sola, no sé qué hacer, yo estoy aquí sola y no tengo a nadie ni un familiar aquí. Queremos, sí. A Guayaquil, pues no podemos estar tantos días aquí también. Ante este requerimiento, los médicos manifiestan que esto podría hacerse luego de la recuperación de los pacientes. No tenemos dificultad en eso, si es que no hay riesgos para el paciente, así se lo hará. Los heridos recuperados empiezan a contar la triste historia. Ya yo lo vi a muy velocidad y pasaba muy cerca de los filos de esas barrancas, pero ahí ya no, ahí me quedé dormido y no recuerdo nada, solo creo que escuchaba cuando la gente gritaba, creo que rebasó unos carros y se lo iba llevando el vidrio, no sé. Una caravana acompañó a los fallecidos mientras atrás dejaban el eco de los himnos, como si dejaran sembrando el recuerdo de quienes amaron al equipo de sus amores. Por ti mato, por ti muero, por siempre te quiero. ¡Vamos la voz! Informó desde la ciudad de Cuenca, Francisco Ramírez. Y a propósito de este mismo tema, del cual tenemos más reportajes, señor productor, si me permite brevemente, la prensa nacional recoge una denuncia muy grave y muy seria. Bus circuló casi 280 kilómetros sin permiso. Me refiero al bus que provocó la muerte de los hinchas del Barcelona. La agencia de tránsito, en virtud de ello, como ya lo hemos visto, suspendió todas las operaciones de la Cooperativa Interprovincial de Transporte Señor de los Milagros tras este accidente que desgraciadamente, como ya lo hemos dicho, provocó la muerte de nuestros compatriotas. Pablo Calle, director ejecutivo de la Agencia Nacional de Tránsito, confirmó que el conductor del bus, Ángel Omar Rivas, se encuentra prófugo. Dijo que Rivas tiene licencia tipo E, que está vigente hasta el año 2020, con 18 puntos en su documento. Es decir, ya había perdido este hombre que conducía el bus 12 puntos. Y aquí lo más grave y lo más serio. La unidad tenía permiso de operación para circular únicamente dentro de la provincia del Guayas, especialmente en la ruta Guayaquil-Daule. Calle agregó que se ha cometido una omisión muy grave por parte de la operadora al permitir que esta unidad realice el servicio de transporte de los hinchas del Barcelona sin contar con el salvoconducto, que es un documento obligatorio y que debía portarlo para poder realizar este traslado. Es decir, no podía salir del perímetro del Guayas. Definitivamente, y como bien lo dicen los titulares de la prensa y que hemos compartido con ustedes en esta información donde se hace una denuncia muy grave, este bus, José Luis y amables televidentes, habría circulado 280 kilómetros sin permiso. No lo tenía. Y eso quiere decir que hacen lo que le da absolutamente la regalada gana. Perdóname las palabras, pero causa indignación, coraje. Hay una impotencia tal, ¿no? Es una retahíla, es un cúmulo de situaciones que están quebrantándose en la ley de tránsito. Tienen que pagar todos los responsables de aquello. ¿Cómo puede permitirse que se pueda libremente transitar? Que nadie pueda hacer algo, nadie haya visto esta situación, este recorrido. Aparte, estaba escuchando algunos testigos que decía que este carro, lo que venía saliendo, ya había parado dos veces. Había parado dos veces por problemas mecánicos y no había ni una sola persona, nadie, absolutamente nadie que pueda examinar aquello. Y cómo es lo que tú dices acá, libremente pueden transitar sin ningún permiso con no tenía el salvoconducto, el conductor que está prófugo en este momento tenía 12 puntos menos en la licencia, ¿verdad? Y si no tenía el permiso el vehículo, ¿cómo es que salió? ¿Cómo salió Exacto. del perímetro de la provincia del Guayas? Claro que sí, muy bien, vamos a estar, tenemos de inmediato, a propósito de lo que estábamos hablando,
Hace un momento, los 23 muertos ya confirmados, mi querida Luisa, amables televidentes, en la vía Pifo, Papayacta. A propósito, tenemos a Iván Casamen para que nos dé el reporte, ahí que nos tiene de inmediato. Vamos a entrar en contacto entonces con Iván, vamos contigo. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Sí, en efecto, nos encontramos en la vía Pifo-Papayacta, donde lamentablemente se registró un accidente de tránsito en horas de la madrugada. De lo que nos han comentado personal del Cuerpo de Bomberos, de esto se reportó pasado las 0:03 de la mañana de este día martes. Nosotros nos encontramos en el sitio denominado la Curva de la Muerte, donde un bus de una cooperativa internacional que transportaba pasajeros de lo que conocemos de primera información de nacionalidad venezolana, así como colombiana, lamentablemente se accidentó. Tenemos el reporte que en primera instancia se chocó con un vehículo tipo 4x4, donde hay dos niños fallecidos y un adulto herido. Además de esto, del accidente del bus luego del volcamiento, al estrellarse también o chocar con algunas de las viviendas de aquí del sector, hay tres viviendas afectadas, este bus se prácticamente se volca, se vira, y producto de este volcamiento hay 21 personas fallecidas de esta unidad. Como les indicábamos, amigos televidentes, un accidente de gran magnitud. Al momento se han contabilizado lamentablemente el fallecimiento de 23 personas. Estamos con la teniente Verónica Tapapanta del Cuerpo de Bomberos, quien asistió a este lugar y nos va a comentar la oficial del Cuerpo de Bomberos cuál fue el cuadro, el escenario que se encontraron ellos cuando llegaron acá hasta el sector. Teniente, buenos días, bienvenida. Coméntenos, ¿con qué cuadros se encontraron ustedes aquí en el lugar ya del accidente en horas de la madrugada? Bueno, siendo las 3 de la mañana, fuimos despachados por la central de emergencias. A nuestra llegada se verifica en el sector de Papayacta el volcamiento de un bus con el mismo que tuvo un accidente de tránsito en la parte de más arriba con una camioneta, producto del cual nos encontramos con 23 personas fallecidas, de las cuales 21 son adultas y 2 son niños, y 20 personas que fueron trasladadas a diferentes casas de salud. Al momento en el lugar nos encontramos con 4 ambulancias del Cuerpo de Bomberos, 7 ambulancias de Cruz Roja Ecuatoriana, una unidad de rescate del CBDMQ, 26 efectivos del Cuerpo de Bomberos que ayudaron a estabilizar, rescatar y a transportar a los diferentes pacientes. Ahora, teniente, el personal se encontró con heridos y también con personas fallecidas atrapadas en la unidad. Así es. Estaban atrapados, otras estaban fallecidas, en el cual pues acudimos a su ayuda. Ahora, ¿qué se sabe de las viviendas afectadas? ¿Hay también personas heridas o esto solo se registra daños materiales? Las personas, no existen personas heridas de las viviendas, solamente existen daños materiales. En el caso de lo que usted me comentaba, en la parte de arriba, se chocó con un vehículo tipo 4x4, ahí los dos niños fallecidos y un adulto herido, ¿no? Así es, hay dos niños fallecidos del accidente de tránsito en la parte de más arriba. De las primeras indagaciones, ¿ustedes saben el estado de los heridos del bus que fueron trasladados a las casas de salud? El primer diagnóstico que tuvimos aquí, están policontusos, algunos con fracturas, se desconoce pues el diagnóstico exacto, pues darán las diferentes casas de salud. Bueno, esto es en cuanto a usted, el Cuerpo de Bomberos, lo demás ya se encarga Policía Nacional de las investigaciones, ¿no? Así es, las pericias respectivas, pues por parte de Policía Nacional, quien dará el diagnóstico final por qué se produjo el accidente. Bueno, agradecemos a la teniente Verónica Tapanta del Cuerpo de Bomberos de Quito, quienes llegaron a este lugar, fueron los primeros en arribar, y como les manifestábamos, amigos televidentes, el accidente en primera instancia se registra en la parte de arriba, a unos 500 metros del lugar donde estamos, y luego el bus sigue su recorrido. Y lamentablemente se impacta con 3 viviendas, hay daños materiales en estas, pero ventajosamente no hay personas heridas, dueños o de las personas que estaban descansando en estos inmuebles. Pero luego de esto el bus se vira y lamentablemente ya conocemos el resultado, 21 personas fallecidas quienes viajaban en este bus de nacionalidad, de lo que sabemos en primera instancia de información preliminar, de nacionalidad venezolana
y colombiana. No se conoce hasta ahora la identidad, tampoco se sabe de la suerte del conductor. Estamos en pleno proceso de levantamiento del cadáver. Existe personal de SIAT para hacer también lo que es el levantamiento de información y saber qué sucedió con este bus internacional que transportaba turistas extranjeros y estaba por arribar hacia la capital. Tenemos entendido que venía de algún parte del oriente, de alguna parte del oriente ecuatoriano, y cuando ya estaba a unos 30, 40 minutos de la capital, se da este lamentable percance que deja 23 personas fallecidas y cerca de 20 personas heridas. Este es el reporte de este lugar de Paluquillo, en el sector conocido como la curva de la muerte, en la vía Pifo Papayacta. Regresamos con ustedes a estudios. Buen día. Buenos días, Iván, gracias por tu reporte desde el escenario donde se produjera este terrible accidente a la altura de la vía Pifo Papayacta, donde, como bien lo indicaba nuestro reportero, hay 23 personas fallecidas, 21 adultos y 2 niños, y para hablar con mayor precisión, alrededor de 14 personas heridas que están siendo atendidas en los hospitales cercanos. Con esto, mi querido José Luis y amables televidentes, nos vamos a una brevísima pausa, pero enseguida regresamos con mucho más desde la noticia Primera Emisión. Ya venimos. Bien, señoras y señores, muchísimas gracias por continuar en sintonía de la noticia Primera Emisión, y vamos a entrar en contacto de inmediato con nuestro compañero José Morales, que se encuentra desde Bella Vista. Tenemos información allá in situ. José, muy buenos días, vamos contigo. Efectivamente, José Luis, compañeros y amigos televidentes, excelente mañana. Nosotros, un poco para corregir la dirección, estamos específicamente en la 22 Huancavilca, sector suroeste de la ciudad de Guayaquil, donde nosotros, como podemos apreciar con este fondo que representa ese sentir, esa emoción que sienten cada hincha que se identifica con los colores de este equipo. De esta forma es como ellos han decidido recibir a uno de los cuerpos, a uno de los cadáveres que fueron trasladados desde muy temprano en la madrugada hasta este sector para recibir el velatorio respectivo por parte de sus familiares. A esta hora de la mañana y en este sector de Guayaquil está corriendo una brisa helada que está congelando prácticamente a quienes se encuentran presentes en este sector. Por acá la presencia de
el padre de familia, el autor de los días de aquel joven de 17 años que descansa ya en ese ataúd. Mi estimado amigo, usted desde la madrugada de ayer tuvo que viajar hasta la ciudad de Cuenca, tomar esa difícil tarea de tener que identificar el cadáver de su hijo. Detállenos, ¿cuáles fueron esos últimos detalles que se conoció en torno a la situación? Decían por ahí que el conductor o el vehículo ya tenía desperfectos desde que salió de Guayaquil. ¿Qué se conoció? Buen día. Buenos días. Me indica mi hijo, el que está herido, que ya lo tengo aquí en la casa, de que antes de llegar a Cuenca, una hora antes, el carro ha botado humo y lo han apagado. Y después de una hora lo han prendido y han llegado a Cuenca. De retorno, cada dos kilómetros y medio, le ponía el ayudante del chofer, ponía lo que era una piedra en la llanta para aguantar el carro que ya no siga rodando. Los muchachos le han dicho al conductor que por qué hacían eso, y él le ha respondido que no, que ellos siempre hacen eso así. Bueno, en el kilómetro 55 de Cuenca para acá, ahí hay una bajada que es bien inclinada, que ya no le aguantó piedra ni en lo, con los cambios que venía aguantándose, y ahí es que el carro se vuelca, me indica mi hijo, que lo tengo aquí en la casa. Estamos hablando de un vehículo que no presentó desperfectos estando por allá en el camino, sino desde acá aparentemente habría arrancado ya con esos problemas mecánicos. Así es lo que me indica mi hijo. Y lo que se le hacía raro era que ellos nunca viajaban en esa cooperativa. Siempre viajaban en otras cooperativas, y justo primera vez que viajan en esa cooperativa del Señor de los Milagros y pasó lo que pasó. Sabemos que el cuerpo ustedes lo trasladaron desde el estadio alrededor de las 4 de la mañana, decidieron trasladarlo hasta acá. ¿Cómo vio usted de pronto ese recibimiento por parte de la afición, por parte de la hinchada que acudió de forma masiva al estadio durante la madrugada completa? No, muy agradecido con todo lo que era, ni con todos los hinchas, y agradecido con todo. Un recibimiento que le dieron, no a mí, sino a todos los muchachos que han fallecido. ¿Sí? Perfecto, entonces. Es la información que tenemos por parte del padre de familia de este joven que hoy ya descansa al interior de este ataúd, de este féretro, aquella fría caja que lo trajo de retorno hasta su ciudad natal y específicamente hasta este barrio donde él creció, donde él vivió y donde él aprendió a patear la pelota, aquella bola que incluso en su momento la hacían hasta con medias, con trapos viejos, cuando no había dinero para comprar el balón. Bueno, ahora me confirman, vamos en estos instantes, sí, para conocer un poco más en detalles de la situación, de las historias que giran en torno a quienes lamentablemente fallecieron en este accidente de tránsito. Vamos a conocer a continuación a una joven, lamentablemente la conocemos ya después de fallecida, de 28 años, madre de familia, soltera, quien deja evidentemente a 3 pequeños en la orfandad y aparte una colección de 56 camisetas de su equipo favorito, el Barcelona Sporting Club. Veamos la nota a continuación. Yo te extrañaré, tenlo por seguro. La sala de su vivienda no era suficiente para exhibir lo que ella denominaba como la piel de su equipo. Se trata de 56 camisetas en total. Su amor por el club del astillero la llevó a trabajar junto a su progenitora en un mercado de pulgas. El dinero recaudado por su cuenta lo utilizaba en la adquisición de aquel vestuario. Su progenitora recordó que se enteró de lo sucedido durante la noche del domingo. Yo la llamé, no me contestó el teléfono. Ya de tarde la timbré, tampoco me contestó yo. No sentía nada en mi corazón. Una de sus nietas de 13 años le comentó que a través de las redes sociales había observado que la tragedia involucraba a un autobús muy similar al que subió la joven madre. Yo le digo, no, no puede ser, mi corazón no. Vengo de la hija. Ella dice, mami, ese es el carro que andaba mi mamá.
Yanina Magallanes Reyes habitaba en la cooperativa Jacobo Bucarán, al sur de Guayaquil. Era madre soltera de tres menores de edad. Ellos quedarán en poder de su abuela materna. Yo como madre siempre le decía, no te vayas, ándate en ruta, ándate al terminal, coge carro directo, no prendes esos carros. En el cantón Durán, conocimos a un grupo de jóvenes quienes dedicaron un cántico en honor a Miguel Lozano, vecino de 39 años, quien es otra de las víctimas del percance. Vamos a dejar la vida, al bar se lo sigo porque yo lo quiero, siempre a todos lados, al bar se lo aliento, eres mi locura, eres sentimiento, por esos colores estoy yo muero. Estaba con nosotros, pasó con nosotros todo el partido, gritó el gol ahí, todo alentando con nosotros. ¿También estuvo en cuenta? Claro, nosotros también fuimos, pero nosotros andábamos en otro bus, en el bus de mi gas. Claro, nosotros no, ellos estaban parqueados y nosotros pasamos. Y después pasó la desgracia. Miguel dejó a un niño de 5 años, aunque sus amistades lo recordarán con cariño. Queda un hijo para quien será imposible cubrir esa ausencia en su vida. Una tristeza enorme porque es conocido para nosotros y ella... ¿Qué años lo conocemos en el barrio y todo eso? Informó José Morales. Solo lo que había dentro. Ojalá pudiera devolver el tiempo para verte. Bueno, parte de las historias que pudimos conocer durante ese amplio y extenso recorrido que realizamos durante la mañana y tarde de este lunes, tanto en la ciudad de Guayaquil así como en Durán, para poder llevar a ustedes esas historias de aquellos hinchas, de aquellos amantes del fútbol y en especial amantes de este equipo, el Barcelona Sporting Club. Allí parte de esas historias que pudimos recopilar durante este lunes. Por ahora, retornamos a estudio, compañeros, ustedes, José Luis. Sí, José Luis, para continuar con el detalle de más información, nosotros permaneceremos en este punto porque más adelante les tendremos mayor información en lo que acontece a esta jornada de velorio de los 12 cadáveres hinchas del Barcelona Sporting Club. José Luis. Muchísimas gracias, José, por tu informe allá in situ de lo que acontece a propósito de este lamentable hecho y ojalá que hayan sanciones severas a los responsables de este accidente de tránsito que enlutan al Ecuador. Muy bien, muchísimas gracias, José, y de inmediato vamos a contactarnos con nuestra compañera Luisa porque tiene de invitado la grata compañía del doctor Francisco Huertas, que nos va a estar hablando el día de hoy junto a Luisa, así que de inmediato contactamos contigo, mi querida compañera, vamos. Gracias, José Luis, amables televidentes, efectivamente damos la más cordial bienvenida al doctor Francisco Huerta, analista político y destacado editorialista de un prestigioso diario nacional. Qué bueno que nos acompañe, doctor, bienvenido. Con gusto, Luisa, muy bien, bienvenido. Gracias por acompañarnos. Doctor, en el plano político, el caso Gabela enciende hoy las alarmas del país frente a lo que serán las comparecencias virtuales, por un lado, del expresidente Rafael Correa desde Bélgica, y por otro lado, del perito argentino que investigó el caso y que dio conclusiones, sobre todo de un documento, el tercero del informe, que misteriosamente desapareció. ¿Cuán importante van a ser estos dos testimonios ante la Comisión Especial de la Asamblea Nacional para poder esclarecer este escandaloso crimen? Yo creo que el del perito va a ser trascendente porque él escribió una tercera parte donde está todo relatado, incluso los involucrados en el asesinato. El primero no, porque seguirá la línea oficial. Yo no sé, no me acuerdo, no tengo memoria y ya está. ¿Se podría hacer algo más, ejercer algún tipo de presión en el ámbito político y por qué no también en el judicial a efectos de poder obtener por parte del exmandatario Rafael Correa más luces que den claridad a este caso? Pienso que él dirá, yo formé una comisión porque estábamos interesados en saberlo, la comisión me informó lo que se fue resolviendo en relación con los informes de los peritos y luego allí se concluyó que fue un crimen de delincuencia común. Ahora, doctor, usted ha dicho que sin duda el aporte del perito argentino va a ser vital. Ese es el sustantivo. Ese es el sustantivo. Ahora, yo le pregunto, ¿se podría lograr que a través de algún organismo como la Fiscalía General del Estado, por ejemplo, se pueda pagar, contratar nuevamente los servicios del señor Mesa para que éste pueda reconstruir ese último documento con conclusiones que tenía verdades contundentes, según manifestó él? Hay algunas cuestiones legales que se están aduciendo, pero
En lo de fondo parece que no se tiene la voluntad clara de esclarecer. Eso fue una cosa que se mantuvo en el misterio largos años. Debe haber mucha ropa sucia en el asunto y ahora se la quiere mantener así. Pero la presión de la viuda, la presión de la ciudadanía debe obligar a que se esclarezca la verdad plena, con cualquiera que sea el resultado. Como en derecho se hacen las cosas, en desderecho se deshacen y también se las puede volver a hacer. Le vuelvo a preguntar, mi querido doctor, ¿podría o cabe una figura legal que permita algún organismo del Estado poder contratar una vez más los servicios del señor Mesa para reconstruir ese informe que desapareció entre gallos y medianoche? Yo creo que en principio lo que hay que hacer es hacer aparecer el informe, seguirle la pista y que eso aparezca, no puede ser. Ahora, si no aparece, el señor Mesa debe decir, yo allí escribí esto y este otro. Él sabe lo que escribió. Porque no creo que el señor Mesa tenga mala memoria, no, y que no recuerde no los aspectos contundentes o ejes de ese documento. Las conclusiones. Ok. Además del trabajo que está realizando en este caso esa Comisión Especial de la Asamblea Nacional, ¿cuán vital e importante va a ser el soporte que brinden organismos como la Fiscalía General del Estado y la Contraloría? Complementan, pero si los actuantes, los actores de todo el fenómeno solo dicen yo no sé nada. A mí me tocó la suerte de escuchar ayer todo el proceso en la Asamblea Legislativa. ¿Qué impresión tuvo? Ninguna, porque nadie sabía nada, simplemente no recordaban, no sé si firmé o no firmé, a veces firmaba, a veces no, a veces había actas, a veces no había, es decir, un desastre. O sea que usted coincide con lo que dice la viuda del general Gabela cuando dice que muchos tienen ahora amnesia selectiva. Desgraciadamente ese es el país, pero eso es lo que no hay que tolerar. Ahora, doctor, hablando de otros temas de coyuntura, todo apunta a indicar, y a propósito del trabajo que realiza la Asamblea, que para septiembre tendremos ley orgánica de comunicación reformada. ¿Qué podemos esperar de esta ley? Usted, aparte de ser analista, escribe en un prestigioso diario, es columnista y obviamente siempre está tocando temas controversiales y poniendo el dedo en la llaga. Sí, el tema desgraciadamente es que ahora en relación con la ley se dice que no se pueden resolver sino las demandas del último año, los juicios que tuvo que ponernos la SECON a los medios de comunicación, pero durante este último año, y que no hay como dar marcha atrás en las otras cosas, y que las multas que ya se pusieron siguen válidas. ¿Qué hacer entonces? Absurdo. ¿Qué salida tenemos? Yo creo que está absolutamente equivocado ese funcionario público que debe responder al anterior gobierno. Ahora, esta propuesta, si bien la reforma a la ley de comunicación elimina la Supercom, fortalece el papel de la Cordicom, Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información. ¿Es necesario un organismo que regule lo que se publica o la información que se genera a nivel de los medios? Si se convierte en un organismo de regulación, hace falta, contribuye. Pero si es un mecanismo de censura, por supuesto que tiene que ser rechazado. Habrá que ver en todo caso, con el devenir del tiempo, cuál va a ser su proceder o actuación. La ley la necesitamos. Algunos dicen que no hace falta, que la mejor ley es la que no existe. Yo no soy de ese criterio. Yo creo que hay que regularlo todo, pero como es debido, y no constituyéndose en juez y parte, como pasó con la anterior. Oiga, ya que estamos hablando de temas de comunicación, de que usted ejerce una forma de periodismo de opinión, en lo propio nosotros, seguramente usted ya está al tanto de que el expresidente Correa parece que muy en el fondo ha adorado el tema de la comunicación, pues además de tener un programa de entrevistas en un canal ruso, en la televisión rusa, acaba de ser nombrado director de la revista académica Propuestas para el Desarrollo. ¿Qué le parece? Bueno, vamos a ver qué escribe allí. Porque en la práctica aquí escribió muy malas cosas. ¿Sí? ¿Usted cree? Definitivamente. La prueba es el resultado. Pero le apasiona el tema de la comunicación. En verdad yo nunca pensé verlo un poco en el tema de escribir estos artículos especiales en el área de economía o en un programa de entrevistas. ¿Lo ha visto? No sé si no, pero no sé si en el caso nuestro hay una dosis de protagonismo como factor para estar en medios de comunicación. En el caso de él, sí. Es la voluntad de protagonismo. No se consuela no tener pantalla. Ahora, doctor, pasando a otro tema, UNASUR, que es un tema pues que también ha ocupado las páginas de los principales medios nacionales. ¿Cuál va a ser el futuro de la Unión de Naciones Suramericanas? Yo creo que no tiene ningún futuro. El momento de su creación generó un entusiasmo para los que creemos en la integración de América Latina.
Pero yo lo dije con todas las letras, letras feas, pero lo dije. ¿Podría recapitular o recordar aquello que dijo? UNASUR se convirtió en UñaSUR. Fue el mecanismo para el asalto a los fondos públicos de todos nuestros países. Pero ¿podría reconsiderarse, hacer un nuevo planteamiento, darle otro giro, otro derrotero a un organismo como ese, o ya no tendría razón de existir y de ser? Yo creo que no, y mismo el presidente Moreno les ha retirado hasta el local. Y ya 6 países se han salido, ese ya está muerto. 6 países de la OEA quieren denunciar en bloque a Nicolás Maduro ante la Corte Penal Internacional. Están Argentina, Chile, Perú, Colombia, Canadá y Paraguay. ¿Debería sumarse el Ecuador? Debería, debería. ¿Usted cree que lo hagan? En temas ¿Usted de cree derecho, que lo hagamos? Esperemos que sí. En temas de derechos humanos estamos obligados por la doctrina Roldós a que no se considere intervención la que se hace en defensa de los derechos humanos. Es más bien obligación defenderlos. El productor me dice que debemos despedir y yo quiero hacerlo solamente con una puntualización muy breve de su parte. Usted escribió recientemente un artículo acerca de la situación de los migrantes venezolanos. Escandalosa, intolerable. Hay que hacer algo por ellos. ¿No es suficiente lo que estamos haciendo los ecuatorianos? Para nada, porque los tratamos como cerdos. Llegan, se asignan y no tienen dónde dormir y tienen que dormir en la calle. ¿Podría haber un albergue transitorio para que estos ciudadanos de un país hermano que a su tiempo nos recibió sean mejor tratados? Doctor, le agradecemos muchísimo. El tiempo de la entrevista encantado. Ha concluido y sus opiniones siempre son muy válidas muy y nos gentil. Invitan a la reflexión. Muchas gracias, Luis. Amables televidentes, ha sido la intervención del doctor Francisco Huerta. Es momento de irnos a una brevísima pausa, pero ya regresamos con mucho más desde la noticia, primera emisión. Tenemos algunas y una muestra de las tantas manifestaciones, José Luis y amables televidentes, de ese tributo en la memoria, obviamente, de aquellos hinchas del Barcelona Sporting Club que desafortunadamente perdieron la vida en ese fatídico accidente de tránsito en la vía Cuenca-Molletún. Lamentable. Claro que sí, muy lamentable. Son momentos realmente conmovedores, impactantes. Es una mezcla de tristeza y también por ahí, a propósito, algunos hinchas que están apoyando también a su equipo, ¿no? Muy apegados, la piel, el corazón al Barcelona, y ahí vemos precisamente la llegada de los cuerpos del féretro, o de los féretros, acá arribando precisamente al Monumental, me parece que es donde estaba la capilla ardiente. Ahí están los hinchas del conjunto del Barcelona, haciendo los cánticos, estos que a propósito nosotros decíamos dentro de los informativos, que prácticamente manifestaban, ¿no?, que dejarán la vida por el equipo, por la institución, y mira, lamentablemente en una de las vías de acá del Ecuador sucedió esta infausta noticia. Otro más, mira. Sí, efectivamente, ahí los vemos cómo van llegando uno a uno los féretros cargados por sus familiares, por la hinchada mismo, porque más allá de que cada uno pertenecía a una familia, en su conjunto son parte de la gran familia del Barcelona Sporting Club. Nuestro sentimiento de solidaridad, nuestras condolencias a sus deudos y por supuesto, como ecuatorianos, como ciudadanos y como comunicadores, exigimos a las autoridades que este hecho lamentable que cobra la vida de 12 personas inocentes cuyo único pecado fue viajar hasta la ciudad de Cuenca para alentar a su equipo, desgraciadamente por la negligencia de un conductor irresponsable, por la negligencia por parte de la cooperativa cuyos servicios de operaciones han sido ya suspendidos y por la falta y carencia de controles, desgraciadamente 12 personas, 12 inocentes pierden la vida en una de las carreteras del país. Así es que se sancione como se debe, severamente, para los que son responsables y corresponsables de este hecho lamentable que, como decía hace un momento, enluta al Ecuador, no solamente al fútbol guayaquileño, no solamente al Barcelona, sino al Ecuador entero, pues indudablemente este tipo de situaciones, porque pudo haber sido hinchas del Emelec, hinchas de la Liga Deportiva Universitaria,
lamentable lo que está pasando, lo que está sucediendo y esto que estamos viendo es en verdad que son imágenes muy impactantes de ver esa mezcla, ¿no?, de sentimientos que hay a propósito del apego que tiene esta institución a miles y miles de hinchas acá en el Ecuador. Claro que sí, es que está arraigada en el corazón y en el alma, particularmente del guayaquileño, pero no hay que dejar de lado que, tratándose obviamente del equipo más popular del Ecuador, hay hinchada en cada una de las provincias de la patria. Así que reiteramos nuestro sentimiento de solidaridad, de condolencias y, por supuesto, exigimos una vez más que este hecho, que este crimen, porque esa es una forma de matar, cuando irrespetas las normas de tránsito, cuando no te ciñas a lo que dice la ley, cuando no puedes conducir y lo haces, cuando sales de los perímetros a los que se te está asignado poder hacerlo, esa también es una forma de asesinar y matar, tal como lo hemos visto. Y ahora, mi querido José Luis, vamos a hacer un alto a esta temática de las imágenes propiamente de la llegada de los féretros, porque tenemos más sobre este tema. Claro que sí, les contamos, mi querida Luisa, amables televidentes, que la Agencia Nacional de Tránsito informó que la cooperativa Señor de los Milagros solo tenía, imagínate Luisa, solo tenía autorización para transportar pasajeros dentro de la provincia del Guayas, así como lo manifestaste hace un momento. Claro que sí, es por ello que dispuso la suspensión de sus operaciones en todo el país. Mientras tanto, en Guayaquil, la ATM informó que el bus no realizó la revisión técnica en sus dependencias. No es la primera vez que el conductor de un bus pierde los frenos en una vía. Tampoco que la unidad haya salido de la provincia arbitrariamente. Se ha cometido una omisión muy grave por parte de la operadora al permitir que esta unidad realice el servicio de transporte de los hinchas de Barcelona sin contar con un salvoconducto. De ahí las primeras acciones emprendidas para precautelar la seguridad de los pasajeros. A priori, no hablan de medidas tibias. Suspender todas las operaciones de la cooperativa Señor de los Milagros de manera inmediata una vez que se cuente con el plan de contingencia y también disponer la revisión técnica vehicular de todas las unidades que son 54 unidades. Pero no solo eso, en Guayaquil la Dirección de Inspección Técnica de la ATM informó detalles que se lograron predeterminar. Pero hasta lo que sabemos el día de hoy, el Cantón Simón Bolívar es una revisión netamente visual, en la que lo único que se cuenta es con un personal que viene, puede verificar el estado de las llantas, verificar el estado de las luces. Acudimos hasta las oficinas de la cooperativa El Señor de los Milagros para solicitar una entrevista con algún ejecutivo, pero nos dijeron que ninguno se encontraba en Guayaquil. A pesar de la disposición de la Agencia Nacional de Tránsito de suspender las operaciones de esta cooperativa, hoy aquí se atendió con normalidad. Se ha trabajado desde la hora normal que se abre hasta la... Sin ningún problema. Solo tiene permiso de operación en la frecuencia Novol Daule Limonal, pero la cooperativa Señor de los Milagros sorteó los controles y dejó un calvario en las familias de 13 hinchas que son velados en el estadio, informó Jorge Escobar. Y a propósito de estas temáticas, en las vías del país se han registrado accidentes fatales que han dejado como resultado varios muertos y familias sumidas en una profunda tristeza. A continuación les presentamos un recuento de los percances más impactantes ocurridos en lo que va del 2018. Durante lo que va de este 2018 son varios los accidentes que se han registrado en distintas vías del país. Gran cantidad de personas que han perdido la vida por irresponsabilidad al volante o por algún percance vehicular, dejando un camino lleno de dolor y duelo para sus deudos. Entre los más sonados de estos 8 meses del año, se recuerda aquel que sucedió en la vía Jipijapa-Paján, en un sector denominado la Curva de la Muerte. Un bus de transportación pública perdió pista volcándose
desplomándose en cuestión de segundos. El resultado, 13 personas fallecidas y 29 heridas. Tenemos 5 en la ciudad de Manta, 5 en la ciudad de Puerto Viejo, uno que fue trasladado a la ciudad de Guayaquil, al hospital del Guasmo, y 18 están siendo atendidos en la ciudad de Jipijapa. ¿Y ese hombre que está muerto? En la ruta Juján, 3 postes, 2 buses impactados también. Uno de ellos, encunetado, era el asombro de los habitantes y testigos de la zona. 12 fallecidos y más de una decena de personas heridas, las cuales fueron trasladadas hasta casas de salud cercanas. Que clasifique lo que está más grave, madre. Conoce también de que entre los fallecidos hay 2 señoritas, o no sabemos la edad, y también tenemos un niño de 8 años que ya ha sido reconocido. En la vía Daule también se registraron accidentes de tránsito. Hay 2 niñas, sí, 2 niñas. Sí, el otro señor sí, también como 4 niñas. Esposo de una sobrina mía también, iban viajando. ¿Todos iban en el mismo vehículo? Sí, todos iban los 5 iban en el mismo vehículo, que eran familiares. Que tiene una finquita mi cuñado también, eso, que iban a ver la finca. El recuento de un saldo trágico, tan solo a 4 meses de que concluya el 2018, informó Julio César Saona. Y a propósito de este tema, el presidente Lenín Moreno se refirió al accidente ocurrido en la vía Cuenca-Molleture, donde perdieron la vida 12 hinchas del Barcelona Sporting Club. Expresó su solidaridad para con los deudos. El dolor que embarga a todo el Ecuador, no solamente a los hinchas del Barcelona, no solamente al gobierno, sino a todo el país. Qué pena, qué acto de irresponsabilidad, pero a seguir trabajando para que quienes conducen actúen con mayor responsabilidad. Entiendo que en este momento todos los ministerios ya están actuando en conjunto para ver cómo se puede ayudar. Bueno, y con estas declaraciones del primer mandatario nos vamos a una nueva pausa. Muy bien, ya regresamos con más información aquí en la noticia primera emisión. Lejos de aquí, cruzaré llorando el jardín y con tus recuerdos partiré. Lejos de aquí, de día viviré pensando en tus sonrisas. De noche las estrellas me acompañarán. Serás como una luz que alumbre mi camino. Me voy, pero te juro que mañana volveré. Al partir, un beso y una flor, un te quiero, una caricia y un adiós. Muchísimas gracias por seguir acá en la noticia primera emisión, y les contamos que una mujer fue gravemente herida al poner resistencia a un robo de aproximadamente $4,000 que trasladaba desde su trabajo. El hecho, amables televidentes, ocurrió en el cantón Montalvo, en la provincia de Los Ríos. El pronóstico de la joven de 24 años es reservado. Fue victimada con 3 impactos de bala por desconocidos que le dispararon por no entregar $4,000 que trasladaba en una mochila proveniente de las ventas de un asadero de pollos. Ocurrió en el centro del cantón Montalvo. Era cajera, creo que. O sea, ella hacía la recolección del dinero. Sí. ¿Siempre los fines de semana?
Creo que no, no sé, creo que era ella ahí encargada, pero no sé cómo, si ella sabría hacer, no se sabe. ¿No? Está en cuidados intensivos, está inducido en coma, con tratamiento médico para que no existan algún tipo de acción de movilidad. La Policía Nacional se encuentra investigando el robo e intento de asesinato, pues los autores huyeron. Las unidades, tanto Policía Judicial como DINASED y el sector preventivo, estamos activados para lograr la ubicación de estos individuos y tratar de aprenderlos de infragancia. Hasta el momento, la mujer que hace 3 años labora en este comedor está en una casa de salud asilada en Babahoyo, a la espera de una nueva intervención quirúrgica que le permita mejorar su delicado estado de salud. Dañando algunos órganos, algunas partes del cerebro bastante importantes. Desde Los Ríos, informó Odette Camacho. Y no ha sido la única agresión de la que ha sido víctima una mujer. Mira este caso. Una mujer resultó con varios cortes en su cuerpo, presumiblemente propinados por su conviviente en el cantón San Borondón. La víctima se recupera mientras la policía busca al implicado. El hecho se registró en el interior de esta vivienda ubicada en la cooperativa Antonio Jana del cantón San Borondón, en momentos en que una mujer de 25 años fue atacada por su actual conviviente de 46 años de edad. Había sido agredida físicamente con un arma cortopunzante, un arma blanca, a la altura de la espalda con 2 cortes y de la parte posterior de la cabeza en el occipital. Otros cortes más y asimismo ciertos cortes en el cuero cabelludo en la parte de arriba de la cabeza. El marido dicen que él le ha cortado por celos, aquí en la parte de la cabeza, porque dice que había estado paseando por el parque con el ex marido. No había visto una foto, dice, en las redes sociales. El otro, el primer compromiso, la vino a ver, la vino a visitar y se la llevó a pasear, solo por eso fue. De ahí vino el otro a buscarle y ella no se encontraba en la casa. Allá de noche tuvo que, ella llegó de noche y ahí ya sucedió todo. ¿Qué tiempo tiene con el compromiso actual? Ya más de un año. Según versiones, el hecho se habría dado en frente de los 2 hijos de la mujer. Que la chica salió a pedir nada más ayuda y que le cojan los bebés, y ahí la mandaron a ver a la mamá. Cerca de las 6:15 cuando oí los gritos de los niños y mi perra ladraba en el patio. Ahí que veo que a la chica la sacan en una camilla. Lo mismo que ella salió afuera de la calle, salió con la niña en los brazos y ahí fue mi tía, fue la que la tuvo que ayudar, porque ella salió completamente sin ropa, sin nada. La policía investiga este caso. La motivación se la determinará, pero aparentemente es situación sentimental, es una violencia de género, ¿verdad? Que viene a ser una tentativa de femicidio. Está completamente fuera de peligro, está estable, incluso salió ya del hospital y está en su casa. Y se busca al implicado acusado de intento de femicidio. Según las estadísticas proporcionadas por la Fiscalía, en este año en Guayas se han reportado 8 casos de tentativa de femicidio y 14 de femicidio. Y solo en Guayaquil, 5 casos de tentativa y 9 de femicidio. Informó Roselena Vázquez. Muy bien, y vamos con las 5 noticias más importantes de este día 14 de agosto. Y les contamos que carrozas fúnebres con 12 hinchas de Barcelona fallecidos en accidente llegaron a Guayaquil desde Cuenca en medio del dolor de sus familiares y amigos. La Agencia Nacional de Tránsito informó que la cooperativa Señor de los Milagros solo tenía autorización para transportar pasajeros dentro de la provincia del Guayas. Por ello, dispuso la suspensión de sus operaciones en todo el país. Mientras tanto, en Guayaquil, la ATM informó que el bus no realizó la revisión técnica en sus dependencias. Una de las víctimas mortales del accidente del bus ocurrido en la vía Cuenca-Molleturo es una joven de 28 años. Lamentablemente, ella deja 3 hijos en la orfandad. La colección de 56 camisetas del equipo de sus amores que logró reunir durante varios años. Una mujer fue gravemente herida al poner resistencia a un robo de aproximadamente $4,000 que trasladaba de su trabajo. El hecho ocurrió en el cantón Montalvo, provincia de Los Ríos. Además, 13,000 ciudadanos extranjeros cruzaron por la frontera norte durante el feriado. La declaratoria de emergencia continúa y la policía migratoria logró la detención de pasaportes falsificados, mientras que en el lado colombiano se aprehendió a 2 sujetos que aparentemente serían parte de una red de trata de migrantes. Muy bien, y con esto nos estamos despidiendo, mi querida Luisa.
Así es, José Luis y amables televidentes, pero sigan en nuestra sintonía lo que viene, la noticia en la comunidad. De mi parte, que tengan un bendecido día. Muy bien, y de mi parte, muchísimas gracias, mi querida Luisa.